Hola a todos. Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Llegamos a a un estudio que me es necesario volver a tocar un poquito lo que compartimos ayer, verdad, este y para que sea este menos de mí y más del Señor. Vamos a entrar en oración. Gracias Jorge, Sofía por acompañarnos. Dios les bendiga ricamente. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas, amén. Les habla el hermano Inos del ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Gracias a los que se conectan por primera vez y este no olviden de suscribirse al canal. Gracias a todo el apoyo de las personas. Ya llevamos, si no me equivoco, como 92 mil suscriptores. Gloria a Dios en realidad, porque desde el 2011 que abrimos este canal y aquí estamos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Y la esperanza gloriosa de lo que tenemos en Cristo, Señor, es un amén, es una cosa real, es una cosa verdadera. Gracias Señor, porque no es una tradición cristiana, no es una tradición religiosa o denominacional, Señor. Es una verdad absoluta, una esperanza verdadera, genuina, real, palpable, Señor, que nuestro Espíritu, Señor, se puede gozar en esa esperanza de lo que tenemos en ti, Señor. Guíanos, Señor, cuánto necesito que tu Espíritu Santo nos ministre, nos guíe a través de tu estudio, Padre, a través de tu palabra. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uh, mi hermano, mi hermana, no se desconecten, ayúdenos a uh, perseverar uh, hasta el final del estudio. Será de bendición para sus vidas, porque en realidad creo que el material tiene uh, material que trae consecuencias eternas para tu vida, ya sea para salvación, para vida, o ya sea para condenación, que es para muerte. Pero acompáñenos. Espero en Dios que el Señor ministre en nuestros corazones, porque su palabra nunca volverá vacía a él. Amén. Este, voy a ver aquí si tengo. Sí. Voy a empezar con las notas. Hay unos pasajes en el Antiguo Testamento y otros en el Nuevo Testamento que quiero que, que enfatizar antes de entrar a lo que el Apóstol Pablo nos estaba diciendo acá en la carta a los Gálatas. Voy a que se me refresque mientras aquí esto. Mm, ahí vengo, ahí vengo, un momentito. Es que quiero que se me refresque esta cosa. Porque ya tenía marcadas aquí. Ok, ahí está, vamos. Bueno, vamos a unas notas que tengo aquí. Uh, si tengo audio. Sí, sí tenemos audio ahí. Ahora tengo que cuidar bien eso porque... El otro día no tenía audio, estuve enseñando unas notas y les pido mil disculpas. Aquí, ¿verdad? La resurrección de los muertos en Isaías 26, 19 dice, los muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertar y cantar moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío. De hortalizas y la tierra dará sus muertos. Miren lo que declara esta pas este pasaje. Moradores del polvo, ¿qué le dijo Dios al hombre? ¿Verdad? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? Y aquí en esta eh, profecía dice Isaías 26, 19, tus muertos vivirán, tus cadáveres, tus cadáveres resucitarán, despertar y cantar moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. O sea, 6, 2 dice, no dará vida después de los, nos dará vida después de de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Qué interesante que este pasaje no sea 6:2, habla de una resurrección al tercer día y es profético de Jesucristo, pero también habla de de este, por ejemplo, el tercer día de la resurrección de Cristo, habla de un cumplimiento específico de tiempo, ¿verdad? Y en el tiempo específico que Dios tiene predestinado para nosotros, nos dará vida después de dos días, por así decirlo, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Mateo 16:20 dice que Jesucristo desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los príncipes, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Segunda de Corintios 4:14, sabiendo que él que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí habla de una primera resurrección, pero en el pasaje, ¿se acuerdan que vimos que dice que Cristo las primicias, Él es el primero. Después los que esperaron en Cristo, los que esperan en Cristo, los que le han recibido. Y por último... En la tercera resurrección, Apocalipsis 20, 11, 10, 15, 20, del 11 al 15, dice, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y si eran muertos porque estaban de pie delante del Señor, ¿verdad? Sí, esas partes debemos de mirarlas. ¿Por qué están de pie si están muertos, verdad? a ¿Qué se refiere los libros y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos. Sí, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó sus muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, miren la muerte y el Hades, entregaron sus muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Hay una segunda muerte? Habla de separación no habla de dejar de existir y el que no sea yo escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego Qué interesantes pasajes, muy serios en verdad de considerar debemos de de considerar en realidad estos pasajes, ¿no? Este Uh, ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está discutiendo en nuestro capítulo 15? ¿Verdad? Que había unos de ellos que decían que no había resurrección de muertos. Me es necesario, creo que voy a, voy a leer el, el capítulo 15, todo lo que miramos. Nada más lo vamos a ir leyendo. Y este. Dice así, ¿verdad? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os predico, que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual mismo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, han, eh, ¿verdad? Habéis creído en vanos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, es un hecho que Cristo murió, mi hermano, mi hermana. No es una fantasía, no es un mito, es una realidad. Él murió conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esto es una realidad absoluta. Esta es, en realidad, nuestra esencia o nuestra esperanza, ¿verdad? Él resucitó conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, hay testigos de esta verdad. Después apareció a Jacobo, después a, todo, a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí porque yo no soy. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Sí, eh, esa es la discusión aquí, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, van a es entonces nuestra pe predicación, van a es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Acá tengo algo que me está enfadando ahí. Perdón. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperáramos en Cristo y si Él no resucitó, por así decirlo, porque es lo que está hablando, somos los más dignos de lástima, mi hermano, de, de conmiseraciones de todos los hombres mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicia de los que durmieron es hecho sí por eso dice aquí primicias porque él es el primero de los de la resurrección de los muertos y si sí, él es el primero porque por Cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo el primero, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y ya lo, ya lo vimos en, en el eh, bosquejo ahí en, en las notas que Hicimos ahí en qué era, en Oseas, no en Corintios, eh, ¿a dónde estaba? Sabiendo que Él resucitará al Señor Jesús a nosotros, también nos resucitará y nos presentará juntamente con él. Bueno, ¿dónde estaba? Que no me pierda. Sí, este, dice que los, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero dice aquí que cada uno en su debido orden. Cristo fue el primero. Ok. Cristo es las primicias. Luego al fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. Luego los que son de Cristo, miren, Cristo el primero, luego Juan, luego los que son de Cristo en su venida, ahí está la primera resurrección de los, de toda la humanidad, de los que Cristo ha rescatado del imperio de la muerte. Cristo, en realidad, mi hermano, mi hermana, Cristo venció el imperio de la muerte. Toda persona crean en Cristo o no crean en Cristo, un día se van a levantar de los muertos. Amén. Uh, María Elena uh, Chaparro, buenos días, saludos, bendiciones desde Paraguay, saludos hasta Paraguay, Gonzalo, bendiciones, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos. Manuel Díaz, bendiciones, gracias, gracias. Este ahí hay, hay un orden de la resurrección, ¿verdad? Y es progresiva. Cristo es el primero que ha resucitado de los muertos y Él es nuestra garantía de que sí hay resurrección de los muertos. Ahí en la iglesia de Corintio algunos decían que no había resurrección de los muertos y Pablo está haciendo el contraste, está diciendo que si ese es el caso, si Cristo no hubiera resucitado, vana es vuestra fe. De nada les sirve que estén creyendo en el Evangelio, de nada les serviría. Y que si Cristo en realidad no hubiese resucitado, en realidad todos los que supuestamente o todos los que creemos en el Evangelio somos dignos de que la gente nos tenga lástima porque estamos con una esperanza que no es esperanza. Pero Cristo ha resucitado, ¿verdad? Y dice que... Este, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Este, hay un orden establecido, hay un tiempo específico para la resurrección de los que están en Cristo y para la resurrección de todo aquel que muera en sus delitos y pecados, que nunca acepten el Evangelio de Jesucristo, que no quieran en realidad la salvación y el perdón de sus pecados que Dios nos ha dado por medio de Cristo. ¿Sí? Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, dice que, que este, este, aquí dice, les digo un misterio, no todos dormiremos, en un abrir o cerrar de ojos seremos arrebatados, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado con vida seremos arrebatados con Él en las nubes. Después de eso, el, el transcurso de la gran tribulación, los siete años después de la gran tribulación, desciende Cristo juntamente con su iglesia a este, a, a, este, a este mundo y reinaremos con él por mil años, mi hermano, mi hermana. Sí. Si crees que te estás privando de algo, de no vivir una vida en pecado, de no deleitarte, y hacerle caso a los deseos de la carne, viviendo una vida que agrade a Dios, que honre a Dios, una vida bajo el temor de Dios, una vida que te limites del pecado, de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Si piensas que te estás privando de algo muy hermoso en esta vida pasajera, estás mal. Porque esta vida es pasajera, esto es temporal, mi hermano, mi hermana. Hay una vida por mil años con Cristo reinando en este mundo y después del milenio de Cristo, cielos nuevos y tierra nueva. Sí, aquí dice que Cristo es el primero, luego los que son de Cristo en su venida resucitarán, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que... Haya puesto a todos sus enemigos bajo sus, de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó bajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, ciertamente se exemptúa a aquel, o sea, al Dios, al único Dios verdadero, al Padre, que le sujetó a Cristo, a él, todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas a Él, a Jesucristo, claro, pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Él, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Decía ayer que hay unas doctrinas, que me parece que hay unas creencias, que alguien se puede bautizar por algún muerto que murió, algún familiar o alguna persona que murió sin bautizarse. Por ejemplo, si mi madre murió sin bautizarse, que yo me pudiera bautizar por mi madre que ya murió. Eso no es doctrina, mi hermano, mi hermana, porque este pasaje no se puede interpretar solo. El contexto está haciendo, acuérdense, está haciendo eh, el argumento sobre los que dicen que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿verdad? Básicamente dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos y en ninguna manera, o sea, ¿qué harán si se bautizan en el nombre de Cristo? ¿Verdad? Si en ninguna manera Cristo resucitó de los muertos. ¿Por qué pues se bautizan por alguien que murió y no, se, no resucitó, que ahí está muerto? ¿Sí? ¿Y por qué nosotros peli, peli, peligramos a toda hora? ¿Sí? De esa manera debemos de observar este versículo, mi hermano, mi hermana, no se trata de que alguien se puede bautizar por alguien que murió, no lo saquen de contexto. Miren el contexto de las Escrituras, es bien peligroso en realidad caer en doctrinas y malinterpretar un versículo fuera de lo que se está hablando, mi hermano. Porque aquí se puede hacer una doctrina de que se puede uno bautizar por los muertos. Sí. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Está diciendo, o sea, lo puede uno malinterpretar, mi hermano, está diciendo que, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? O sea, que si sí hay personas, se puede interpretar de esa manera, que si sí hay personas que se pueden bautizar por los muertos pero está equivocado, mi hermano, mi hermana, porque ese pasaje, dentro de su contexto, acuérdense que está resaltando el hecho de que unos declaran que Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, ¿qué eran entonces los que se bautizan por un Cristo que no resucitó? ¿Sí? Si en ninguna manera Cristo ha resucitado. ¿Por qué, pues, se bautizan por Jesucristo, que no resucitó, por así decirlo. Es de la manera que lo debemos de observar este pasaje. No lo puedes sacar de su contexto, no puedes hacer una doctrina equivocada ahí, mi hermano o mi hermana. Tengamos cuidado. ¿Y por qué nosotros, pel nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo que cada día muero así como si como hombre batallé en Éfeso contra fieras ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan comamos y bebamos porque mañana moriremos o sea de qué de qué beneficio le fue al apóstol Pablo, haber padecido en Éfeso, si en realidad Cristo no resucitó de los muertos, ¿Sí? nada más uh, batalló contra fieras, dice, en Éfeso, de embalde, ¿no? Si en realidad, si Cristo no hubiera resucitado. No se equivoquen, hermanos, no hierren, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, esos que andan hablando y diciendo esas cosas los perturban y van a pervertir la, en este caso, las buenas costumbres de la doctrina correcta que él les ha predicado. velad debidamente y no pequéis, porque alguno, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, los digo. Algunos de entre ellos no conocían a Dios que andaban con estas cosas. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Dónde estaba? Nada más para ir mirando a dónde vamos. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los otra carne la de las bestias, otra carne la de los peces, otra carne la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Si se siembra en corrupción, Resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra. Resucitará en gloria. Se siembra en debilidad. Resucitará en poder. Tremenda declaración. Sí. Mucho que, que explicar aquí, hermano, mi hermana, pero una cosa sí se y estoy confiado y en esta está mi esperanza. Yo... yo creo, en el fondo de mi corazón, yo creo que la naturaleza del ser humano antes del pecado resplandecía en la gloria de Dios. De la misma manera, cuando Cristo se transfiguró en el monte... Déjenme, voy para acá. Cuando Cristo se transformó en el monte eh, Hebrón con sus tres discípulos y se transfiguró, dice, y que sus ropas se le hicieron blancas y resplandecientes, que ningún... Eh, ningún, ¿cómo se dice? Bueno, ninguna persona puede limpiarlas y hacerlas tan blancas, tan blancas, en toda su gloria. Ellos vieron al Cristo en su gloria, la mera verdad. Qué privilegio para esos tres discípulos de Cristo, después apóstoles, que miraron al Cristo glorificado. Creo que la vida, en realidad, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, vida, realidad y existencia, Creo que esa gloria eran las vestiduras de la gloria y la santidad de Dios en el hombre, porque el hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios y creo que éramos copartícipes de esa gloria, de esa santidad. No que teníamos el mismo nivel de gloria como Dios, no, Dios nos guarde, pero la santidad, la gloria, en ningún momento... La Escritura en Génesis, antes del pecado, habla que el, Dios formó al hombre y lo vistió y le puso zapatos, le puso pantalones, camisa, y a la mujer le puso vestido, falda, o, you know, en ningún momento habla de una ropa específica. Pero sí la Escritura dice que después de que pecaron, después de que desobedecieron a Dios, escucharon la voz de dios y cono, bueno conocieron que estaban desnudos y se hicieron un taparrabos Sí, mi hermano mi hermana agarraron unas hojas de higuera y se la pusieron enfrente y quizás otra en, en la retaguardia y se pusieron esas hojas de higuera tapándose de su desnudez en ningún momento habla de que ellos se desnudaron y tuvieron relaciones íntimas y que ese es el pecado original. En la desobediencia se separó la gloria, esas ropas blancas que Cristo nos ha vuelto a dar. Mi hermano, mi hermana, en el Apocalipsis habla mucho de esas ropas, la mera verdad. Les recomiendo que lean el Apocalipsis varias veces, que él nos ha dado, verdad, este... Esas vestiduras de lino fino, lino blanco y resplandeciente, por, hemos, las hemos obtenido uh, por la sangre de Cristo, ¿verdad? A precio caro. Y básicamente Cristo, ¿verdad? Restituyó la humanidad a su estado original, mi hermano, mi hermana. Sí. La muerte ha sido vencida, crece esa realidad. Entonces, ¿cómo? acuérdense lo que estamos hablando, no podemos salirnos del contexto. Están hablando acerca de la resurrección de los muertos y se preguntan cómo pues van a resucitar los muertos. ¿Sí? Eh, en el día de la resurrección, mi hermano, mi hermana, si manten nos mantenemos fieles en el Señor dentro del temor de Dios, morimos en la esperanza que tenemos en Cristo, si Cristo no viene pronto y vamos a la tumba, cuando Él venga, mi hermano, mi hermana, los muertos en Cristo resucitarán y, se, y serán vestidos de esas vestiduras blancas y resplandecientes a la semejanza del Hijo de Dios allá cuando en la transfiguración en el monte, de esa misma manera tendremos esas vestiduras blancas y resplandecientes que no las vamos a recibir de hombre alguno, sino del Padre, ¿verdad? Restaurados a la imagen y a la semejanza de Dios, mi hermano, mi hermana. Porque en realidad en nuestro pecado, en nuestra maldad, en nuestra inmoralidad sexual, ¿qué imagen y semejanza de Dios representamos? Ninguna, mi hermano, ninguna. Representamos en realidad la situación de la humanidad en este cuerpo, de pecado y de muerte que Cristo ha redimido del imperio de la muerte. Por eso es la redención, porque Él nos ha rescatado. Es como cuando uno empeña un artículo en una casa de empeño, aunque el artículo tenga un valor tan grande, no puede salir. Él mismo por el precio de lo que vale ese artículo no puede él pagar para salir de la casa de empeño. Alguien más tiene que pagar el precio, lo que se debe, para poder redimir, por así decirlo, ese artículo de la casa de empeño. De la misma manera, alguien tuvo que pagar el precio porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo es que funciona la redención? La redención, mi hermano, mi hermana, es que el hombre quedó separado de la gloria de Dios, quedó en un estado de, de, de descomposición desde que nacemos, mi hermano, mi hermana, comenzamos a morir. A un bebito recién nacido no lo bañes en una semana y va a comenzar a pestar, hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo sin la gloria de Dios. Estamos destituidos de la imagen y de la semejanza de Dios por la maldad, por el pecado, por la desobediencia. So, cuando resuciten los muertos, vamos a resucitar en esa gloria, en esa semejanza glor semejanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo con esas vestiduras blancas resplandecientes que Cristo nos las dio por medio de su sangre, mi hermano, mi hermana. Eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Eh, hace una comparación de los granos del trigo que se siembra este trigo, que una es la carne de, las, de los animales, otra la de las aves, otra la de los hombres, para hacer la ilustración en realidad. El hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. El hombre resplandecía en esas vestiduras de la semejanza, ¿verdad? La imagen y la semejanza de Dios en esas vestiduras blancas eran de nosotros. No es una cosa nueva, no es una cosa que, que como algo nuevo, ¿verdad? Que, que el hombre va a tener, sino que es la restauración, mi hermano. La restauración. ¿Sí? de regresarnos al, al estado original cuando Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza en vida, realidad y existencia, en santidad, en gloria, gloria como de los hijos de Dios. ¿Sí? No podemos malinterpretar estas escrituras, mi hermano, mi hermana. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpos animales y hay cuerpos espirituales. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El posterior Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual: el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuando lo terrenal también es. Lo terrenal y cuando el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Sí, porque ese fue el origen con el cual Dios en realidad hizo al hombre. Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza. Hay mucho que hablar, pero el, cuestiones del tiempo no, no lo tenemos. Uh, Déjenme aquí la zona Creo que creo que hasta aquí nos vamos a quedar para que no se nos haga nudo el cerebro. Uh, mi hermano, mi hermana, tú si hay alguien que no tiene la esperanza de la resurrección de los muertos, si solamente crees como uh, algo que la religión dice. Algo que la denominación dice, verdad, pero no tienes la esperanza, en realidad, dudas que si un día vas a levantarte de los muertos, es porque no ha resplandecido el Evangelio en tu vida. Una cosa sí yo te digo, si Cristo dice que Él es el camino y la verdad y la vida, y también dice que Él es la resurrección de los muertos, y si no entiendes en realidad, el asunto de la resurrección de los muertos, de la salvación, de la esencia misma del Evangelio. ¿Por qué no vienes a Cristo? Él resucitó de los muertos. Puedes venir a Cristo. ¿Sabías que puedes venir delante de la viva presencia del Dios vivo por medio de Cristo? Puedes venir a Cristo y decirle, Señor, no entiendo. No tengo la esperanza, no tengo la seguridad de que un día voy a resucitar de los muertos. ¿Sí? No comprendo, no entiendo, eh, no hay en mí esa seguridad. ¿Por qué no vienes a Cristo y le dices eso? Si Cristo no es una realidad en tu vida, si no entiendes el Evangelio, si no le has creído. Porque mi hermano, mi hermana, yo desde niño... Eh, fui instruido por medio de mis padres, pero más por medio de mi madre que Cristo murió. Ella cuando miraba a un Cristo, ella me explicó que Cristo lo crucificaron, que él murió en la cruz para perdonarnos. Y desde niño yo escuché de eso, pero dentro de mi alma, dentro de mí no era una realidad el evangelio en mi vida no lo cre no lo comprendía eh, de oídos oía que Cristo murió, que él dio su vida, que él nos perdonó, que él tuvo que ir al madero para perdonarnos. ¿Verdad? Este voy a ponerle un color diferente aquí verde. Nos quedamos ahí en el 49. Muy largo este capítulo, todavía nos falta una buena porción. Pero yo sabía que Cristo murió, que Él nació de una virgen, que Él murió, que resucitó, pero no estaba convencido de esa verdad. No era una realidad en mi vida el estar plenamente convencido de que eso... Era verdad. Y hay muchas personas así hoy en día que están bien convencidos de una religión, creen en realidad que son salvos porque son católicos, son cristianos, son pentecosteses, pero no están convencidos en realidad de que la salvación de la condenación eterna es una realidad, que hay vida después de la muerte que Dios ha hecho ya cielos nuevos y tierra nueva, y está así, mi hermano, en cuestiones de, de días, quizás horas, por así decirlo, de entrar a esa etapa, sí. de recibir eso, de ser transformados. ¿Se imaginan si Cristo viniera en este momento? Este saco que tengo, es un poco azulito, está viejito. Pero se imaginan que de repente viene el Señor y, y de repente toda mi ropa más blanca que la corbata ahí resplandeciente así, y vámonos. En toda la en, de vuelta restaurados a la imagen y a la semejanza de Dios, de los hijos de Dios, porque se acuerdan en una de las genealogías de Jesucristo en un evangelio, se va hasta, hasta este los hijos de Adán, y dice hijo de Adán, Hijo de Dios. Y ahí está declarando que Adán era y es hijo de Dios. Pero por desgracia pecó, le falló a Dios y fue expulsado, fue sacado de, fue expulsado del, del jardín de Edén. Eh, hay mucho más que compartir aquí. Voy a buscar otros pasajes para, para reafirmar esto, mi hermano, mi hermana, de la transfiguración de Cristo las ropas blancas y resplandecientes las vamos a ver en nuestro próximo estudio en la exhortación de hoy analiza tu corazón estás convencido de la resurrección de los muertos crees que un día en realidad te vas a levantar del sepulcro sí porque mi hermano mi hermana como personas como individuos, cada persona cree en la muerte, pero cree que la muerte puede llegar a, a otras personas menos a mí. No sé por qué estamos diseñados y programados, por así decirlo, de esa manera como personas. ¿Y saben por qué? Porque Dios puso eternidad en nuestros corazones. Sí. La eternidad es una realidad. Hay eternidad en nosotros. Somos seres eternos. Porque somos seres hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Y Dios es eterno. No tiene principio, no tiene final. Nosotros sí tenemos principio. Pero por cuanto... Dios nos hizo para la eternidad. Por eso no cabe lugar alguno en nuestro pensamiento, en nuestra mente, de que un día vamos a dejar de existir. Por eso como que no creemos en el día del juicio. Por eso no, como que no creemos en la condenación eterna, porque dentro de nosotros estamos... Convencido, si analizas bien tu vida, si cierra tus ojos y piensa en la muerte, piensa en dejar de existir, y no hay lugar en nosotros eh, que testifique que un día vamos a dejar de existir. ¿Por qué? Porque nunca vamos a dejar de existir. La muerte que conocemos que nos lleva a la tumba es, es una separación. Se separa el aliento de vida. De Dios vuelve a Dios. El alma se separa del cuerpo, pero jamás deja de ser. ¿Sí? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el lago de fuego, en la condenación eterna por tus pecados? ¿O la vas a pasar en la vida eterna, delante de la presencia de Cristo, por haber reconocido la maldad de tu vida y haberte arrepentido? Por eso el Evangelio es: reconoce tu vida de pecado, arrepiéntete. Arrepiéntete, porque Cristo ha vencido la muerte. Arrepiéntete. Porque Dios no dejará nuestras vidas en la tumba para siempre. ¿Sí? ¿Qué decía nuestro pasaje ahí que, que vimos? ¿Sí? En Isaías 26, 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertar y clamar, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos. ¿Sabes que todo hombre, crea en Cristo o no crea en Cristo, un día se levantará de los muertos? ¿Estás convencido? ¿Estás convencido de esa verdad? Yo sí, mi hermano, mi hermana. Y créanme lo que el deseo de mi corazón para el día de mi funeral, cuando el Señor, si todavía no viene el Señor y muero, voy a hacer un. Y tengo que trabajarlo, voy a hacer un. un estudio. Voy a hacer una predicación porque yo quiero ministrar en mi funeral. Quiero que me pongan un video que voy a hacer si Dios quiere. Bien hecho, no tiene que ser cualquier cosa y lo voy a poner. Quiero, lo voy a poner como si yo lo voy, voy a salirme del cajón y lo voy a poner. Quiero que me lo pongan el día que muera. Sí. Y quiero ministrar en la esperanza que descanso. Y sé en quién he creído. Sí. Sé que la salvación, ¿verdad? Si soy salvo, no va a ser porque yo sea bueno. Porque yo sí voy a la iglesia porque yo sí leo la Biblia, porque yo sí comparto y predico estudios bíblicos aquí por el medio de estos videos. Yo sé que mi salvación se llama Cristo, que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y Él me perdonó, no porque yo soy bueno, porque aún en Cristo le fallo, pero Él murió. Y me perdonó de acuerdo al amor de Dios para la humanidad. Y ese perdón está disponible para toda la persona que reconozca que somos malos ante los ojos de Dios, que necesitamos un perdón. Y decirle, Señor, perdóname, que soy pecador. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y nos da la salvación, nos da la vida eterna pero no por buenos. No podemos gloriarnos de esa salvación. Toda la gloria y la honra es para el Cordero que dio su vida por nosotros. Amén. Amén que sí. Sí. Y en realidad, descansas. Descansas en esa verdad. Viene la celebración de la Semana Santa. Viene el día de domingo de resurrección y no tiene lógica de las personas que dicen que creen en Dios, que creen en Cristo y ni siquiera ese día van a la iglesia. ¿Sí? Ni siquiera ese día van y se paran a la iglesia para conmemorar la... La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la victoria que tenemos sobre el sepulcro, mi hermano, mi hermana. Sí. Es interesante cómo los países, ¿verdad?, cuando se juega la Copa Mundial, se glorían de, de que su equipo ganó la Copa Mundial. Toda la nación se recibe uh, gloria, todos se, se sienten orgullosos, todos se aplauden entre ellos mismos porque se cuentan ellos mismos como ganadores. Cuando ellos no jugaron el partido, jugaron personas de ese país, ¿verdad? Y ganaron y, y toda la gente de ese país ganador, ¿verdad? Eh, se gozan y se declaran campeones, se declaran victoriosos. Pero el cristiano... ¿Y nosotros, mi hermano, mi hermana, te declaras victorioso contra el imperio de la muerte este día? Porque eso da mucho testimonio de en realidad dónde está tu esperanza, tu corazón. Le has creído a Dios. Puedes hacer el llamado, la aplicación. Si no crees, si no entiendes la resurrección de los muertos, si no es una realidad esta confianza en ti, ven a Cristo esta mañana y dile, Señor Jesús, quiero tener la seguridad de que un día no dejarás mi cuerpo en la tumba para siempre. Y si no te has arrepentido, no le has pedido perdón a Dios, dile, Señor, perdóname. Si reconoces que... Has pecado contra Dios. Tu conciencia misma da testimonio de que no estás bien con Dios. Pídele perdón a Dios ahí. Confiesa tus pecados. Arrepiéntete. Preséntate delante del Señor y dile, Señor, mira lo sucio que estoy. Perdóname. Soy pecador. Soy adúltero. Soy un inmoral sexual. Soy... Vivo en una inmoralidad. Soy mentiroso. Soy ratero. Soy estafador. Señor, perdóname, ayúdame. Si quieres tener la garantía de la vida eterna, tienes que venir a Cristo, mi hermano, mi hermana. No lo vas a encontrar en el catolicismo, no lo vas a encontrar en el pentecostismo, si es que es una palabra en la iglesia pentecostés o bautista o adventista o testigos de Jehová, jamás lo vas a encontrar ahí si no vienes a Cristo y le dices, Señor, perdóname, sé propicio conmigo, he pecado contra ti. Dame la esperanza de la vida eterna. Dice Cristo que Él es la resurrección de los muertos, que Él es la resurrección y la vida. Si no tienes esa esperanza de la resurrección y de la vida, no tienes a Cristo, mi hermano, mi hermana, dile que venga y haga morada en tu corazón en esta mañana. Padre, bendito, gracias, Señor. Venimos delante de ti, Padre, para que tú, Señor, convictes nuestros corazones. Trae aquellos, Señor, que son llamados en esta mañana a poner su fe y tu es su esperanza en ti, Señor, que descansen en esa esperanza gloriosa de que en ti somos victoriosos, hemos vencido la muerte, Señor, en ti, Señor. Somos más que vencedores en Cristo. La muerte no nos podrá retener, ni siquiera vamos a ir a condenación, porque ninguna condenación hay si estamos en Cristo, si nos hemos arrepentido, si le hemos pedido perdón a Dios, y si creemos que Dios nos ha perdonado por medio de la muerte de Cristo. No por buenos, no por santos, no porque llegamos a vivir la vida perfecta que agrada a Dios, porque aún en Cristo le fallamos, aún en Cristo estamos cortos. Ayúdanos, Señor. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo comience a obrar, que traiga la convicción a aquellas personas que tienen que arreglar sus cuentas, Padre. Y descansen en esa esperanza gloriosa, Señor. Que un día, Señor, así como dice ahí tu palabra, que declarará a los moradores del polvo que se levanten de los muertos, que se levanten de ahí del polvo. Oh Señor, si un día formaste al hombre del polvo de la tierra y te glorificaste, por segunda vez te vas a glorificar cuando saques a toda la humanidad del polvo de la tierra, unos para gloria, para vida eterna delante de tu presencia. Y otros para deshonra y para condenación eterna a aquellos que no se arrepientan y no reciban el perdón que nos has dado por medio de Cristo. Va a ser muy triste, muy triste, que hay personas aún detrás de un púlpito que no entrarán en el reino de los cielos por no reconocer la maldad de sus vidas, por no pedirle perdón a Dios. Padre. Quédate con tu pueblo, Señor. Mira los corazones. Si has tocado, Señor, corazones, y hay personas, Señor, que te están clamando y pidiéndote perdón, escúchalo, Señor, y perdona sus pecados. Y sé que los has perdonado en la cruz del Calvario, Señor. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, ministre. Traiga la convicción del pecado para arrepentimiento, Padre, para vida eterna, para salvación, para esperanza de resurrección, Padre. Hay poder en tu sangre, Señor. Hay poder en tu sangre, Señor Jesús. Gracias, infinitas gracias. Amén, amén. Bueno, Dios les bendiga ricamente. Les amo en el amor de Cristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Este, Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán sus cadáveres resucitarán, despertar y cantar moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. O sea, 6.2, nos darás vida después de dos días, en el tercer día lo resucitará y viviremos delante de Él es interesante, mi hermano, mi hermana. No, no estoy haciendo doctrina de esto, pero miren lo que dice Oseas 6:2: Nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Dice la escritura que para Dios uh, mil años son como un día y un día es como mil años para Él. Ya estamos en el año 2000 después de Cristo, después de dos días. ¿Será que después de, de, de este tiempo el Señor viene ya por su iglesia? ¿Será que ya estamos al alba del tercer día cuando Él nos resucitará? Miren lo que dice Oseas, no dará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Pero también se va a que ya nos ha resucitado en Cristo. También amén. Del tercer día. Dios nos ha resucitado ya en Cristo, mi hermano, mi hermana, creas en él o no creas en él, hay resurrección de los muertos y en el tercer día Dios ya nos resucitó en Cristo. Amén, para la gloria y honra a su nombre. Padre, quédate con tu pueblo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Nos vemos, que Dios les bendiga ricamente. Uh, dónde estoy. Bueno, les amo en el Las promesas del Señor son